derecha, es derecha, sargento. Estoy a su disposición, capitán. Está medio fuerte, ¿no? Usted tranquilo. Derecha, sí. Derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha, 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 derecha. Derecha, derecha. Capitán. ¿Qué pasó, sargento? No es izquierda. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Desde que estoy yo al mando acá en Capistrano, ahora es derecha. Sí, capitán. Y ahora, a cazar indios, sargento, porque tengo que encontrar el tótem. Sí. No es de su incumbencia, sargento. A cazar indios. Derecha. Capitán, sobre el aumento. No hay plata, sargento. Pero ya he escuchado eso ya. He escuchado eso. Indio, aborigen, pluma, ¿no eras pluma roja? Soy pluma roja. Pero yo la veo azul. Es por estrategia de guerra. Ah, bueno, estás detenido. ¿Pero por qué? ¿Qué sé yo por qué? Oh. Así me dijo el nuevo capitán. Injusto, esto es injusto. Es injusto. Es muy injusto. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo no? Totalmente injusto, pero ¿dónde se metió? Bernardo, Bernardo. Claro que sí. Tienes toda la razón, Bernardo. Desde que llegó el capitán a Capistrano, se ha dedicado al maltrato de los chumás, ellos que son los verdaderos dueños de esta tierra. Sí, sí, sí. Nosotros no podemos hacer nada, tú y yo, pero sí sabemos quién. Muy bien, no perdamos más el tiempo. Hace mucho tiempo, en la Alta California, existió un justiciero, héroe, sin poder alguno. Allí, en un pequeño pueblo llamado Capistrano, un día desembarcó el más desalmado y ambicioso capitán. Capistrano era tierra de los chumas, pueblo ancestral. Pero al capitán solo le importaba el oro y ser venerado. Thank you.
Hija. Padre. Es mentira que tú silbaste, ¿verdad? No, padre, fue lo de la diligencia. Me quedo más tranquilo. Sí, claro, ¿eres la hija de Regina a quien estoy esperando? Soy la misma, padre. Me lo imaginé, hija. ¿Y dónde vas a pernoctar, criaturilla? Ay, no se preocupe, padre. Lo tengo solucionado. Oh, me parece fantástico. Debéis conocer a Diego. Por eso le escribí. Bueno, a esta hora lo encontramos en la capilla. Ay, no quisiera interrumpir sus oraciones. No sabía que era tan devoto. ¿Qué va, hija? ¿Qué va? Capilla le llaman esto hereje al lugar donde se juntan ahí a fumar y a tomar whisky, ginebra y todas esas porquerías. Ay, padre, no siga, que me dio sed. Ay, ¿podemos hija, ir? Bueno, yo tengo por ahí un vinito añejo, pero bueno, vamos, padre. Ay, mira qué hermosa luna que tengo. Ojo, vamos, acá vamos. En Rosario la luna siempre es tan generosa, pues, padre. La verdad que sí, totalmente. Sí, señor. Y lo voy a encontrar. ¡Claro que lo voy a encontrar! ¿Qué tal, capitán? Pero, ¿cómo sale usted de abajo? Acá hay gente de escuela de títere, ¿eh? No me gusta codearme con los de arriba, capitán. ¿Ah, sí? ¿No quiere una bocata? No tiene papas fritas, capitán. ¡Salga! ¡Lanceros! ¡Lanceros! Están todos en la capilla ahí. Consumiendo las monedas que usted le da por cada nativo prisionero. ¿Por qué los hostiga? ¿Qué es lo que busca, capitán? Los indios no tienen ley. Los indios no tienen Dios y roban. Claro que tienen Dios y claro que tienen leyes. Y lo que sustraen es para poder alimentar a sus hijos de un cruel y desalmado capitán que le está negando todo acá en Capistrano. ¿Lo conoce usted? ¡Salga de mi casa, forajido! Saldré de su casa como forajido, pero volveré como leyenda, capitán. ¡Ay, qué engreído más grande, petulante! ¡Oh! Tengo que encontrar la solución. Ese no se va a interponer en mi camino. No sé. Ah, ahí llegó el otro. Jefecito, pero ¿por qué esos gritos, jefe? Apareció uno todo enmascarado acá. ¿Ah? Amenazando. No sé, le dicen el lobo, creo. No, jefe. ¿Eh? Es el zorro. ¿El zorro? Sí, claro. sí, tiene usted razón. Pero no se preocupe usted, jefe, porque yo, como ayudante suyo, le traigo la solución. Escúcheme. ¿Usted quiere tener un cuerpo fornido y bien armado como el mío y dejar de ser un títere tabloide? Sí, capitán. Entonces tiene que cooperar. Por eso le digo, capitancito, ¿qué? Que le traigo la solución. Mire, vamos a provocar el caos en toda la ciudad. A ver. Vamos a robar en las casas. Fantástico. Y cuando estén desesperados, van a acudir en su ayuda, capitán. Sí, tabloide, sí. Por fin, un pensamiento positivo.
Entonces voy a ir... Vaya. Por la primera casa para eso. Provocar la desgracia perfecto, y el caos. Perfecto, perfecto. Vaya. Vaya, 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 vaya. Yo por lo, voy a practicar yoga con un muñeco que tengo acá. Acá lo que vieron, ve. Yo quiero ver... Ay, aquí lo quiero ver. Papá, mamá. Ahora van a ver todos estos quién soy yo. Les voy a presentar al zorro. Lo hice yo solito. Me quedó igual. Esta es la yoga que yo practico todo. Capitán, disculpe, capitán, pero quisiera saber por qué ha detenido al jefe Pluma Roja y a los otros nativos. El único gran jefe soy yo y no tengo pluma, Diego. ¿Qué pasó? No, nada, capitán. No me venga, ¿por qué no se retira que me interrumpe? Sí, está bien, está bien. Otra vez. Retírese, Diego. Sí, capitán. O lo lamento. Cosa barba indecente. Me llevo a mi rey a protegerlo. La casita blanca. Oh. Y el agave o maguey, donde se saca el mezcal. Entonces, esta es la casa de Prudencia. Señorita Prudencia, asome su linda carita. Para que todo Capistrano la vea, señorita. Ay, pero ¿quién habla así por lo demás cursi? Y está interrumpiendo mi clase de grima. Señorita Prudencia, me dice el padre Lorenzo que quiere hablar conmigo. ¿Y quién es usted? ¿Diego o el zorro de civil? No, señorita Prudencia. Ya voy, Diego. ¡Ay, Diego! Señorita Prudencia, un gusto de conocerla. Igual. Quisiera saber si el zorro está del lado nuestro o del otro lado. Por supuesto que está de nuestro lado. Ay, además, estoy buscando un medio hermano. ¿Un medio hermano? ¿Acá en Capistrano? Sí. ¿Pero por qué no le habló al padre? ¿Ah? El cura sabe quién sale, quién entra del pueblo, quién nace y quién muere. ¡Ah! No perdamos más el tiempo. ¿Vamos entonces? Vamos, yo la acompaño. ¿Cómo estuvo el viaje? ¡Ay, fantástico! Me leyeron un cuento. ¡Ay, claro! Ahora están leyendo cuentos, ¿eh? ¡Qué lindo que haya disfrutado del viaje, señorita! Prudencia. Johnson McCool y el zorro, la revista en revistas como el Pool.com y el Gorrión y no sé quién más. ¿Qué cosa? Que no se puede confiar en nada. Me perdí. Ay, el zorro. Cuando vea al zorro, voy a luchar con él. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Me robaron la cosita esa que nunca supe para qué lo que era! ¡Me lo robaron!
¿A dónde vas cuando los días no tienen colores, estrella del amanecer? Vaya. Las estrellas las vas a ver cuando sientas el filo de mi espada. Ajá. Y el amanecer no lo vas a alcanzar a ver. Ladrón. ¿Yo? Descuidó la guardia. ¿Se rinde? Jamás. Pero puedo gritar. Ajá. Y todo Capistrano se va a enterar que el zorro atacó a una indefensa muchacha pueblerina. Ay, arriba, muchacha pueblerina. Veo que pelea bastante bien. Ay, zorro, quería pelear con usted. Bueno, me dijo el ladrón. Mentira. ¿Y cómo, cuál es su nombre, señorita pueblerina? Ay, soy Catherine Zeta-Jones. Bueno, si no es mi nombre. Esa yegua me copió la forma de pelear a mí. ¿Pero cómo le iba a decir así? Entre las chicas nos podemos tratar mal, pero ustedes no. Ah, ya, claro. O sea, que la chica a usted le puede decir cualquier cosa. Sí. Ah, ya. Bueno, está bien. ¿Me va a enseñar? Por supuesto, en guardia. Cuando yo la ataco, usted le da... Ay, pero si así lo hicimos. Bueno, pero... retrocede, ataca. ¡El sargento! Ay, justo ahora. Vaya a la casa. Sargento. Pero señor Zorro... ¡Ah! Me atravesó. Sí, el sanguchito. ¿Su sanguchito, sargento? Ay, señor Zorro, por favor, es lo único que he comido. ¿Y dónde lo encontró, sargento? Para ser honesto, señor, lo encontré en la oficina. Hablando de honestidad, ¿me podría decir usted qué se propone el capitán? ¿Por qué sigue a los nativos, Señor, se lo juro, No me está mareando, señor. Por sanguchito, señor, se lo juro. Yo no sé nada. Muy bien, no sabe nada. Le creo, sargento. Siempre he confiado en usted. El capitán. Uy, sí, señor. No me puede ver con el sanguchito. No, sargento, no lo puede ver conmigo. Ay, sí, sí, ¿y el sanguchito? Se lo voy a dejar en el tercer árbol, sargento. Pero las hormigas se lo van a comer, don Zorro. No comen, le eché mucha ají. Pero... Ay, ¿dónde está ese mequetrefe? ¡Sargento García! Acá estoy, señor, buscando yegua. ¿Qué? Huellas, mi señor, huellas, huellas. A ver... Pero estas son huellas de taco de mujer. Sí, señor, hubo una pelea acá. Esto es el colmo. ¿Que no atrapemos al zorro, señor? No, sargento. Que las mujeres tomen las armas en vez de estar en la cocina. Sí, señor, preparando esos ricos guisitos de lenteja con chorizo colorado, señor. A mí me encanta el pastel de papa, pero como soy celíaco, mi señor... No me importa su nacionalidad, sargento, ¿sabe usted? No me importa.
vaya a la imprenta más cercana, haga imprimir un letrero que diga, se busca el zorro vivo o muerto. Me las voy a jugar. 1000 pesos de recompensa. Sí, señor. Ahora vamos a ver. Vaya, vaya, vaya. Cuando vean el cartel de su héroe, todos van a querer los 1000 pesos y se van a olvidar de todo. Porque así somos, con tal de conseguir algo. Sí, ustedes ríanse más, ríanse más, ríanse más. ¿Qué se creen? Ahora vamos. ¡Sargento! ¡Qué bien el cartel! ¿Pero qué significa ese olor a chorizo colorado? ¿Es qué? Es una nueva tinta que están usando los muchachos, señor, de la imprenta Plan B. Ajá. Son chicos sudamericanos. Sargento, vaya a los asentamientos campesinos e indígenas y coloque los carteles, sargento. Vaya a la encomienda de San Francisco y también a los de los etarras, esos que están allá más allá. Va, apúrese, apúrese, apúrese. Y después vamos a perseguir al zorro. Sí, señor. Sí, sí, eso, muy bien. Ahora voy a hablar con la chiporrita esta. Señorita, salga usted que el ejército le quiere hacer una preguntación. ¡Ay, ya voy, ejército! ¿Qué preguntación me quiere hacer, ejército? Señorita, ¿qué es lo que hace usted en Capistrano y cómo se llama? Ninguna de las dos cosas le importan a usted, capitán. Señorita, ¿le han robado a usted los indios? ¿Los chumás? No me han robado nunca. ¿Y el zorro? No he tenido el honor de conocerlo. No es ningún honor conocer al zorro, señorita. Ay, bueno, pero no se ponga colérico. Ahora se va a meter a su casa, se va a quedar encerrada. Si yo quiero. No pierdo más el tiempo porque tengo una persecución. ¿Y a quién va a perseguir, capitán? ¡Al zorro! Ay, casi lo digo ya. Ay, claro, que habla tan fuerte que me asusta. Casi me sale algo a mí. Ay, qué bien. Ay, ¿qué dijo el zorro? No, tengo que avisar. Van a seguir al zorro. Van a seguir al zorro. Lógico. ¡Ay, se llama Bernardo! ¡Ay, se le perdió una rata! ¡Ay, que no la vea el gato! El gato de acá, no, el muchacho de acá. Sí, sí, van a perseguir al zorro, me lo dijo el capitán. Por supuesto que sí, yo también, ay, tengo que hacer algo. Después, si me llamo Prudencia, después lo voy a invitar a tomar té. Sí, Bernardo, menos mal que te encuentro. Sí, 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 es muy linda Prudencia, pero hay una persecución. Después vamos a buscar la laucha, pero vamos, sí, sí, sí.
Vaya, 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 vaya. ¿Quién anda ahí? Estos unos buenos para nada. ¿Con qué? ¿Con qué me estoy? Tendría que haber traído de mi país a los soldados. No sabe reclutar esto, sí. ¿Dónde está, sargento? Estoy acá, señor, en el living. ¿Eh? Acá estoy, señor, acá. Es que... uy, ¿qué va a decir capitán ahora? Tres inútiles. Tres inútiles siguiendo a uno solo. ¿Y qué sea? Se le escapa. Se le escapa. Se le escapa porque son unos... ¿Cuánto tiempo hace que no barre, sargento? Y señor, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué quiere? ¿Que la tropa se fume el cactus? No, señor, no, pues. El cactus no se fuma. Usted lo prepara, lo pela bien peladito, lo echa a hervir. Entonces... ¡Cállese la boca, su drogadicto! ¡Pínchese, sáquelo! Ah, pero un momento. Explíqueme cómo es que sale volando el zorro en su caballo. A ver... Señor, lo teníamos rodeado. Estaba sacando un pañuelo blanco, incluso él. Ajá. Cuando de repente su caballo voló por el cielo, señor. Me está diciendo, sargento,
que el zorro cabalga sobre un unicornio? No, señor, claro que no. No, señor, los unicornios no vuelan. Son los Pegasos los que vuelan. ¡Salga de acá! ¡Pínchese la mano! ¡Pínchese, pínchese, pínchese! ¡Salga, sotreta! No tengo adjetivo calificativo para esta manga de inútiles. Y veo que se me escapa el tótem. Pero no, yo soy ministerio. Yo soy un ministerio de cepa. Hablando de cepa. Pero jefecito, acá estoy yo para solucionarle cualquier problema, jefe. Si usted me soluciona el problema, tendrá su cuerpo. Lo mandaremos a hacer acá. Jefe, le traigo una sorpresa que le va a alegrar la tarde. Me gustaría ver la sorpresa, Águila. Se lo voy a decir en inglés. Open your eyes. Mire. Pero estos no son Vincent y Pierina. No. ¿Los hijos estos de acá? No. Mire bien usted. Ah, no. Es la chica nueva. Claro, jefe. Cuando era más nuevita, eso sí. Sí, ya veo. ¿Y el otro? ¡Es Diego! ¡Claro! ¡Oh! Son hermanos. Esa es la conclusión, jefecito. Son hermanos. Hay que preparar una trampa. Una emboscada para los hermanos Diego y... ¿Cómo es? ¿Florencia? No. Es Prudencia, sí. ¿Sabe, jefecito? A ver, ¿qué? Hay que eliminarlos. Lo vamos a eliminar. ¿Qué? Vamos a empezar eliminando las fotos primero, ¿eh? Que no haya registro. Bueno. Eso. Achúntele, jefe. Sí, le estoy... Bien, y ahora, como usted no es un soldado como yo, va a pelear con la chica. Y yo voy a pelear con el muchacho. Discúlpeme, jefe, pero ¿sí? Don Diego de la Vega no sabe esgrima. En cambio, la chica es un as para la grima. ¿Quiere tener un cuerpo, Águila? ¿Quiere tener su cuerpo acá? Se lo mandamos a hacer a la escuela de títeres. Hay varios que hacen títeres acá. ¿Eh? Sí. ¿De qué quiere? ¿De goma espuma? ¿De papel? ¿De qué quiere? Bueno, jefe, está bien. De cualquiera, ¿no? No se enoje, bueno, jefe. Bueno, entonces pelee con la chica. Voy por mi espada. Vaya por su espada. Esto se está poniendo bueno. Me estoy acercando al tótem, como que me llamo José Luis de Ministerio. Sí, señor. Ahora los quiero ver. El que ríe último, ríe mejor. Sí, señor. Querida hermana, con la gran noticia, pero más me sorprende Bernardo, su inteligencia para ir como un espía y saber todo el gran secreto. Sobre todo que nos van a atacar. Ajá, pero yo confío plenamente en usted, querida. Claro, y yo en vos. Entonces. Estoy lista, preparada. Muy bien, va. Tengo un poco de miedo con mi hermana, pero la verdad que pelea bastante bien. Y ese soldadote Pacotilla y el otro, no creo que peleen tan bien como nosotros.
Sorpresa a mi jefecito. Ah, porque... sí, la sorpresa se la voy a dar yo a usted, si es que sabe pelear, claro. Eso es lo que crees tú. Ajá. Prepárate. Claro que estoy preparada. Hace rato que lo estaba esperando a usted, su mequetrefe. Acá estoy. Por mi jefecito, maestro. Ay, sí, jefecito. A ver si me da un cuerpo bueno. Me parece que usted pelea muy claramente. Me da la impresión que está muy plano usted. Pelee, tranquila, calla. Ya la tenemos prisionera, no es necesario pelear, ¿no es cierto? ¡Preciosa! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Vamos, capitán! ¿Dónde se fue? ¡Acá está! Se nos escapó. Momentáneamente se nos escapó. No, muchachos, no se preocupen. Porque nosotros con mi hermana le vamos a dar caza a esos villanos. Nos vamos preparando. Baje. Cuida, encienda la luz. Claro. No, la otra. ¡Ay! ¡Ay, esa! Sí, 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 sí. Ah, y ahora nos vamos a preparar con mi hermana para darle caza a estos bandoleros. No lo puedo creer. Acabo de ver al zorro metiéndose en su guarida. Lo único que tengo que hacer es tener paciencia porque de este lugar... va a salir seguramente de nuevo. Mi jefe va a estar orgulloso de mí. ¡Alto en nombre del capitancito! ¿Pero qué significa este atropello, señor? Significa, don Diego, de que ha sido usted descubierto como el zorro. El zorro, yo se equivoca usted, señor. Yo solamente he venido a una reunión literaria con el zorro. Ay, sí, claro, he venido a una reunión literaria, claro que sí. Eso no se la cree nadie. ¿Qué significa tanto grito acá? Capitancito, sí. Le tengo la sorpresa del año. A ver, ¿cuál es la sorpresa? ¿Qué hace este acá? Don Diego, ajá, alias el zorro, ¿qué? Es el que ha salido de la madriguera. O sea, don Diego es el zorro. ¿Cómo se le ocurre que el mequetrefe este va a ser el zorro? Con lo audaz que ese patán para la espada. ¿Está loco? Pero capitán, si yo lo vi que se metió como zorro y salió como Diego. ¿A dónde lo vio meterse? Ahí en la guarida que está en sus pies. Algo. Si eres el zorro, es mejor que lo digas, porque tus días están contados. Los días están contados para ustedes, bandoleros. ¡Oh! Pero este, ¿no dijiste que este era el zorro, Gil? Pero sí. Yo mejor me voy, ¿qué pasa, capitán? Permiso. ¿Está acaso sorprendido? Vamos, arriba. Hermana,
¿Cómo puede imitar mi voz tan bien? ¡Tan bien le sé imitar al sargento García! Ah, y al capitán también, Diego de la Vega. Y si me apuran, también hablo como el águila. Bueno, no perdamos más el tiempo. La verdad que eres fantástica, fantástica. Tenemos que ir rápidamente, Bernard. Digo, Diego. Está bien. El capitán, pídete más. Sí. La luz, verdad que estoy de acá. Ay, 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 ay. Ay, antes que no sorprenda este otro. Oh, estos malditos. Acá tiene que estar el tótem. Me la juego. Acá está el tótem, si no, no soy un prusiano. Sí, señor. Uy. No. Necesito algo para abrir esto. Necesito algo. ¿Dónde hay algo contundente? El fuego. Algo por el fuego. Necesito fuego. Sí, señor. Acá está. Ajá. Sí, ahora van a ver cómo va a salir. Tiene que aparecer mi oro, sí o no o no. Por algo soy un ministerio. ¡Suelta ese fuego! ¿Qué hace, animal? ¡No me ven con el látigo! ¿Qué le va a hacer? ¡A ver, su zorro! ¡Suelte! ¿Qué vamos a hacer ahora? Gran jefe, mire el desastre que hay acá. Oh, zorro. Antes que nada, agradecimientos eternos por vuestra valentía, zorro. ¿Y? Hice lo que pude, gran jefe. No se preocupen. ¿Y dónde está Prudencia? Estaba peleando. Entonces, oh, gran jefe. Carita de luna llena. Todo. No te preocupes que la tierra madre va a reverdecer. Solamente está quemada la superficie. Lo que es la semilla y lo que es las raíces están intactas. Ah, sí, pero... No reverderán los pastos. Ajá. Gran jefe, pero el tótem no era de oro. De oro era en las mentes afiebradas. De eso sabandija. En realidad el verdadero tesoro de los chumás radica en el valor, el respeto, la dignidad,
la justicia y el honor. Ese es el verdadero tesoro. Ay, y ahora sí se lo voy a llevar a mi pueblo, que va a estar encantado. Ah, es lo mejor que podemos hacer, gran jefe. Pero... Tranquila, hermana, yo voy a ayudar a... Es un chiste, claro. Ya. Vamos, ya volvemos, Prudencia. Sí. Que Prudencia está esperando a alguien. ¿A quién? Ay, qué pesado, ¿qué? Oh. Ay, tiene que decirlo justo al gran jefe. Pero ¿cómo quedó todo esto tan feo? Tan... Más que feo, quedó triste. Cuando los campos se queman, yo me pongo triste al menos. Ah, Bernardo. Sí, no pude sacar la espada. Me quedé con la espada acá puesta, pero... Ay, lo importante que estamos acá. Mira cómo han quedado los árboles. Pero dijo el gran jefe que volverían a anidar los pajaritos. No te vayas a pinchar la mano. Vamos al otro arbolito y todo va a florecer, Bernardo. Y las madrigueras se llenarán de animalitos y los niditos, los pajaritos y todo eso. Cuidado con la espada, Bernardo. ¡Hijo! ¡Ay, padre, que me asustó! ¡Qué contento que estoy! ¿Qué le parece si vamos fijando una fecha para vuestro sagrado sacramento del matrimonio? ¡Ya es tarde, padre! ¿Cómo? Ah, bueno, lo importante es que estoy feliz porque hemos recuperado la calma, la dignidad como capistrano y esos sabandijas están lejos de acá. A eso hay que celebrarlo, hijo. En el pueblo está todo. Vamos. Tengo preparadas unas hostias y unos vinos de mascar. Bueno. Vamos por acá. Tenemos que celebrarlo esto como Dios manda. Sí, claro, padre, estoy muy contenta, padre. Usted es muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la gente del teatro, los técnicos. Hoy se me olvidan los nombres. De Dani y Julio. Julio, eso. Y bueno, y sobre todo a nuestro amigo Cabuso, con la Meli, que hicieron esta movida para que nosotros pudiéramos venir y actuar en Rosario, que siempre hemos traído nuestras obras, ¿no? Y bueno, contento de estar y poder después hablar que estuvimos en Rosario, en teatro, y sobre todo una experiencia nueva que fue estar en la población, ¿no? En la vecindad. Entonces, la vecindad de esta obra que ustedes los adultos se divierten más, los chicos también se divierten, pero la vecindad era un griterío y son una experiencia muy interesante para nosotros cómo van participando los chicos, cómo lo ven y cómo van entendiendo ciertas cosas que uno cree que no la entienden, pero sí la entienden muy bien. Bueno, muchas gracias. Igual gracias a ustedes por permitirse de alguna manera volver a ser niños, estar acá, pasar un rato agradable y bueno, así que ustedes son el
digamos, el motor de todo esto, ¿no? La enjundia, digamos, a quienes va preparado todo esto, al público querido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.